buenos días. Nuevamente nos encontramos en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, hoy en un lote de 2045 metros cuadrados en un bello conjunto residencial. Sí, este lote tiene un proyecto ya abierto de licencia de construcción, ya está aprobada la licencia de construcción, es decir que aquí prácticamente lo que se puede hacer es modificar la licencia de construcción, iniciar la construcción. Ya está con su licencia, ya la tiene aprobada, y es decir que la persona que guste de este lote puede llegar a hacer las modificaciones pertinentes a la licencia de construcción y arrancar su obra inmediatamente. Voy a mostrarles, este lote se encuentra dentro de un conjunto residencial, es un conjunto muy bello, es un conjunto privado. Las casas que tenemos en el sector son muy bonitas y queda muy pegado a la autopista Medellín por entrada pavimentada. Toda la entrada hasta el lote es pavimentada. Les voy a mostrar. Este lote, bueno, como lo pueden ver, es un lote que tiene dos planadas, ¿sí? Son dos planadas muy bonitas que permiten hacer cualquier tipo de, pues digamos, de construcción, que son esta, que es esta planada, y la planada del parqueadero, que es arriba donde está el vehículo, ¿sí? Este lote también lo comprende esta parte de abajo, que es una parte quebrada, pero permite un tránsito totalmente tranquilo y serviría para frutales, para piscina, para cualquier tipo de proyecto que se tenga pues en una vida campestre que se pueda fomentar aquí a 55 minutos de Bogotá, queda este bello lote. También en este lote, pues como podemos ver ahí, aguacate, hay frutales, naranja, tiene un bello prado y pues el vecindario también es muy, muy chévere. Se puede aprovechar bastante este lote. Este lote también tiene una bella vista, ¿no? Aquí, que sería pues el lugar perfecto para que se realice como el proyecto de vivienda. Aquí sería, ¿sí? Imagínese usted en esta hermosa propiedad a 55 minutos de Bogotá, con un excelente vecindario y disfrutando de este bello paisaje. Estos lotes tienen una particularidad muy chévere. Tienen un nacedero de agua para todos los predios, o sea, digamos que aquí pues gozamos de agua constantemente todo el tiempo, pues esta no tiene costo, también hay agua de acueducto, pero aquí esta parte, este lindero del predio, esto es un nacedero pues que han cuidado los vecinos y asimismo pues gozan de ellos, pero la digamos la fauna que se generó aquí pues es muy agradable y pues aparte de eso, pues que brinda el servicio de agua pura y de nacimiento prácticamente a unos metros del predio, ¿sí? Entonces esto es una maravilla. Bueno, pues aquí les dejo este bello lote. En el momento que quieran venir a visitarlo, con mucho gusto, la información mía está al final del video y en el canal no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones. Yo estoy subiendo información constantemente. Saludos, hasta la próxima.